Radicales Libres con Raúl Biner y en esta última parte queremos profundizar un poco más en relación a las posibilidades de la izquierda, la organización de esta corriente, digamos. Lo que yo percibo, Raúl, es lo siguiente. Dentro de los grupos del centro hacia la izquierda, ¿no es cierto? Hay muchas distinciones a veces. De la derecha para allá también, seguro, pero ese es el problema de eso. Dentro de los grupos de la izquierda hay muchas distinciones. Algunos dicen, no, nosotros somos la izquierda nueva, ellos son la izquierda tradicional, la izquierda etcétera, la izquierda prosendenista o lo que fuese. Pero yo tengo la impresión de que esa discusión no le hace mucho favor a las posibilidades de organizar algo, ya que para los rivales, adversarios o enemigos, los que están del centro hacia la izquierda, todos son, pues, digamos, proterroristas o que le quieren quitar la riqueza a unos para dársela a otros y todo ese cuento. Entonces la izquierda se desvive discutiendo todas estas cuestiones, recolectando firmas para tener un partido, el otro, cuando ya hay un inscrito que se supone que lo ha ofrecido como es Tierra Libertad, etc. Y la presencia no se da. Bueno, mira, actualmente la izquierda está a la defensiva, ¿ya? Y solo puede pasar a la ofensiva si es que, por ejemplo, es capaz de hacer una movilización de todos los partidos de izquierda, juntos, ¿no? Juntos, una marcha. Necesariamente juntos. Necesariamente juntos. Y si tiene clara dos cosas, que la unidad es una condición para que pueda tener una intervención política eficaz, pero no es suficiente. Yeah. O sea, que la izquierda esté unida no va a ganar las elecciones, no va a resolver el problema. Porque frente a la izquierda hay muchos otros sectores que también están por el cambio, ¿no? Hay sectores desde religiosos, ¿no? Desde lo que acaba de pasar con la votación sobre Javier Díez Canseco, el nacionalismo no está unido en realidad, ¿no? Y si dieran más pasos hacia el fujimorismo, terminarían estallando. Ya, es una condición necesaria, pero no suficiente. No, lo otro sí. Es un azar, o sea, igual hay que juntarse, igualmente. Es que tienes que representar de alguna manera una corriente nacional que te vuelva a acercar al famoso 30% que era de Ollanta. Uh-huh, uh-huh. Ahora, lo que hay es un ambiente macartista en el Perú. Claro. Realmente impresionante. Si tú has revisado este libro vamos a poner en pantalla, aquí lo mencionaste. Guerra e ideología. Te das cuenta un poco el clima de debate en pleno momento del conflicto. Este libro es el debate de la izquierda del PUN, el periódico Amauta, ¿no es cierto?, con Sendero. Había debates en esa época, se debatía cuando te podían agarrar y matar en la calle. Claro, o sea, cuando a mí me obligaban a ir con un guardaespaldas y tener una pistola que no sabía yo disparar. pero hay un ambiente macartista, yo lo compro. Y el Modadef es como un tremendo ambiente macartista que ha favorecido que le pongan el foco tremendo al Modadef y lo ayuden a crecer. Totalmente, también estar felices esos señores, ¿no? Sí, en cierta forma, pero todavía su estrategia está bien inmadura, ¿no? Yeah, claro. Lo que pasa es que si tú juntas revocatoria, sanción a Javier Díez Canseco, renuncia de Lynch, cambios en los distintos organismos públicos, etc. El otro día Galarreta dice la izquierda es ineficiente, se ve en los gobiernos regionales y se ve en el gobierno ese como ese es otro de los clichés que ha claro, es como si quisieran decirme que la derecha que ha gobernado este país 200 y pico años ha sido eficiente. ¿Eficiente en qué? En crear esta sociedad desigual, esos abismos de pobreza. Porque se le achaca a la izquierda la responsabilidad de que el país esté mal, como si ella hubiese gobernado, nunca ha gobernado. Bueno, no, de verdad, es una cosa, mira, se imputa a la izquierda. Mira, en relación a esta discusión sobre la revocatoria, ¿qué se busca? Se le imputa a la izquierda que es ineficiente, ¿no es cierto? Y tú comparas las cifras de gasto y te das cuenta que no es así, y si realmente haces un análisis más sobrio, te das cuenta que en realidad no es tal. Es que mira, Susana tenía un discurso, y con ese discurso ganó. Y luego con ese discurso cultural, de derechos y de todas esas cosas, empezó a ponerlo en práctica. Entonces ahí saltaron hasta el cielo, con la derecha con todo su poder de medios, para decir,
ser gobierno municipal es hacer obras, ¿no es cierto? Es infraestructura, es cemento. Que también se estaban haciendo, digamos. No, pero toda la historia de la ineficiencia se construyó ahí. Uh-huh. Y luego de que ella reacciona, recula y empieza a poner el acento en las obras, entonces le dicen, no cumple su programa. Como si su programa con el que ganó las elecciones... Pero ese es el asunto, pues, porque justamente creo yo que sí, porque los consejos que se le dan en algunos medios de comunicación a Susana es, no, tiene que cambiar, ¿no es cierto? Tiene que convertirse en una ejecutora, que la gente... Pero si eso no es lo de ella, al contrario, yo creo que ella debería explotar con lo que ganó, porque ella no ganó siendo un catañador. Claro, es lo que está diciendo, pero te están diciendo, este país, gracias a que nos mantenemos en esta suerte de guerra continua, permanente, este es un país donde uno tiene que estar obligado a tomar opciones de un lado al otro. O sea, no pueden aparecer nuevas terceras opciones, elementos creativos, etcétera. En este país estamos condenados a ser monotemáticos, o a creerle a Ibaceta, ¿no es cierto? No, a creerle a Abimael Guzmán. Ahí nomás se acabó todo el país, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con una cosa así, la izquierda demasiado concesiones ideológicas hace. Total. Porque a cada rato tiene que empezar diciendo yo no quería. No, de frente. Oye, hay un libro que he estado leyendo yo que se llama No pienses en un elefante. Yeah. Que es, el elefante es el elefante de los republicanos. Que quiere decir que los demócratas no deben pensar como republicanos, tienen que pensar como demócratas. Porque los republicanos los han llevado a su terreno, ¿no? En años de acá guerra. Que el elefante, ¿cómo? No pienses en qué tendría que ser acá. Bueno, no pienses en Aldo M, ¿no? No pienses en lo que te va a decir el siguiente día Aldo M. Claro. O todo el mundo psicoseado por lo que va a decir ese, claro, o Duguay, o la Cayetana Arjovín, o quien fuese. Y el tipo que más refleja eso es Ollanta Humala, ¿no es cierto? Que el otro día en Ecuador dijo, se le salió a decir que él coincidía con Correa en que aquí lo que publicaba la prensa era cochinadas, y cochinadas publican, y cochinadas le dijeron a él durante mucho tiempo, pero una vez que viene acá, él viene a explicar que no quiso decir eso, etcétera. Consejo, entonces, creo que es el siguiente, ¿no? O sea, basta de miedo, ¿no? O sea, si se cree, por ejemplo, en la regulación del Estado... Se cree en la regulación del Estado, pues, y punto. ¿Qué tanta vaina? Claro, o sea, no puede ser de izquierda. A media, No, de izquierda con programa de derecha. Claro, si se cree en que los medios de comunicación debe haber una nueva repartición de los medios, debe haber una nueva ley de medios, se cree, pues, como lo creía Ollanta en su momento. Claro. Bueno, Raúl, te agradezco tu presencia este día con estos tres comentarios sobre los temas de coyuntura y este bloque, yo estoy seguro que va a ser visto y escuchado por toda la comunidad, del centro hacia la izquierda. Bueno, amigo, gracias, nos encontramos pronto. Ha sido Raúl Biner aquí en Radicales Libres y volvemos para hablar del informe sobre la lucha contra la corrupción.